time, folks. Want to spend some time with me, boy? But I'm not coming home till three, boy. 'Cause referidas a esos temas elegidos por ellos. Toda la parte musical que acompaña cada una de las escenas que fue guionada también es de selección de ellos y tiene que ver con la época y el periodo que les tocó a cada uno de ellos. De esta manera aparece algo distinto a lo que ellos venían trabajando y sobre todo en los grupos de adolescentes principiantes, que tiene que ver específicamente con lo teatral y el uso de la palabra, más allá de lo coreográfico y de la palabra cantada. Aparece la palabra como texto y se guiona y se trabaja desde ese otro lugar, que es de alguna manera la tercera gran herramienta de lo que es el teatro musical, además de lo que es la voz cantada y de lo que es el baile.
De esta manera se armó esta muestra que vamos a que ya empezaron a disfrutar y que va a seguir a partir de que yo termine de hablar con ustedes, que tengo que hacer tiempo para que ellos puedan terminar de cambiarse. Quiero nombrar a todos los maestros, los programas están llegando, pido disculpas, por esto a la salida se les va a entregar, hubo una demora con los programas, pido disculpas, pero a la salida sí ya van a estar y los acomodadores les van a repartir los programas. Quiero nombrar a todos los maestros que han trabajado con el grupo de adolescentes avanzados durante todo el año. Quiero nombrar a Sandra Quesada, Gabriela Lapadula, Vanina Bukovic, Agustín Saravia, Fernanda Martínez, Darío Levenson, Claudia Smigel y los tres maestros que están a cargo de la muestra, que son Barbie Ostrowski, Marcelo Bragañolo y Federico Alegre Cantus. Pido un fuerte aplauso. Es además un debut también para él, es su primer muestra, es maestro nuevo en la escuela y es su primer muestra, así que pido un fuerte aplauso para él, muchas gracias maestro. Dos o tres cositas les quiero contar acerca de la fundación. A partir de este año la presidencia está a cargo de Nancy Boca. Nancy Boca es la mamá de Julio. Y se ha hecho cargo de la presidencia de la fundación, reordenando algunas cosas y con un proyecto que tiene que ver con la expansión de la fundación hacia el interior del país. Por este motivo estamos abriendo a partir del 2013 dos sedes nuevas, una en la ciudad de Pilar y otra en la ciudad de Rosario, que empezarán a funcionar a partir de abril del 2013, con la misma modalidad de lo que venimos haciendo, tanto en sede San Isidro como en sede Centro. Va a ser una escuela de teatro musical, tanto para niños como para adolescentes como para adultos, y por supuesto el estudio de danza clásica. En el caso de Rosario, hemos hecho contacto con una fundación de allá que trabaja con la Universidad del Salvador, en el Colegio La Salle de Rosario, y funcionaremos justamente en el Colegio La Salle. Y en el caso de Pilar, es a través de otro contacto con Claudio Marangoni, que es, ustedes saben que la sede San Isidro funciona en el predio de Claudio Marangoni, y en este caso va a ser en Pilar también en otro colegio, que se llama Dylan Kifkin. Es importante para la Fundación este momento de expansión, sobre todo de seguir mirando hacia el interior y no tanto hacia Buenos Aires. La Fundación sigue teniendo el proyecto Intercambio, que es esto de traer chicos del interior a estudiar a Buenos Aires, pero también llega el momento en el cual la Fundación tiene que salir de Buenos Aires y empezar a tener una mirada en el interior de otra manera y Nancy trabaja, toda su vida trabajó en el interior del país y actualmente no está en la sala justamente porque está viajando por el interior del país y conoce cada ciudad y cada provincia de una manera exhaustiva. Entonces es ella justamente la indicada de llevar adelante en este momento de la fundación esta posibilidad de ir haciendo pie, aunque sea muy despacio, muy de a poco, en distintos lugares del interior. Tampoco lo podemos hacer en forma masiva y todo al mismo tiempo. No sería, creo que no sería la manera, creo que tiene que ser de a poco y con cierta firmeza. Y desde ese lugar, bueno, elegir dos lugares como son Rosario y Pilar, uno por la cercanía que es Pilar y Rosario por la contundencia de la ciudad de Rosario, lo que implica culturalmente Rosario en todo lo que es el interior del país. Y de esa manera ir abriendo y poniendo el ojo y poniendo pie en las distintas provincias. Bien, yo ya hablé bastante, espero que se hayan cambiado. Que disfruten la función y nos vemos a la salida. Gracias. Ah, perdón, una cosita, el tema de los flashes, les pido por tema de seguridad porque ya lo vi. Cuando hay apagones, les pido especialmente no saquen fotos con flashes en los apagones, es muy peligroso para ellos y como ya vi que sucedía, lo pido especialmente, ¿sí? Gracias, que disfruten. Thank you.
¿Listo? ¿Listo? ¿Empiezo yo? Bueno, acá tengo el inicio de la comunicación. Con este elixir la gente se va a comunicar instantáneamente. Llamemos a los cyborgs. ¡Pasen, cyborgs! Bueno, esto se puede dar en una situación de boliche, ¿no? Bueno, está sonando una música muy movida. ¡Y acción! Oh!
barbaridades de los 50. George del Castillo decidirá con qué bella mujer consumará su matrimonio. Pero su malvada madre se interpondrá en su decisión. Veamos. Elizabeth, estoy ansiosa. Espero que la señora del Castillo me elija como futura esposa de su apuesto hijo. Ay, querida, no te hagas tantas ilusiones. La madre de George me adora. Y creo yo que él también. Ay, Elizabeth, las dos venimos de buena familia. Cualquiera puede tener la suerte de casarse con George. Aparte dijo que tenía debilidad por las rubias. Bueno, pero a mí también me dijeron que tenía debilidad por las altas. Así que solo espero que me elija aquella mujer tonta y celebrada cuyo nombre es Ella. Elizabeth, Lucy, está por llegar George y Dolores. Deberíamos arreglarnos. Calla, Ella, tú no eres nadie para hablar con ese aquí. ¡Y suéltame el brazo! Muchachas, no peleé, que vienen. Y ya tú, suéltame el brazo. ¡Ah! 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 ¡Ah!
llegué. Hola, señor. Cuchi. Ay, está cantando. Niñas, vengan que llegó su padre el viaje. Papi, llegaste. Qué alegría verte. Papi. No, ¿cómo estás? Felices de verte. Y además, hasta la señorita Carmen está feliz de verte. Oh, no. Claro que sí, señor Brown. Yupi. Cuatro platos de vuelta, más cinco si el señor come como una vaca. Esta noche cocina verde con albahaca, la favorita de mi mamá. Excelente, señora Hammer. Somos una familia tan feliz. Esto merece un abrazo familiar. Vamos, señorita Hammer, que me quiero sentar a escuchar cómo la ha ido mi padre en su viaje. ¿Sabes por qué no va tan especial? Porque no usas jabón, lagarto. Te han lavado perfecto. Larry, ¿me puedes explicar qué está haciendo esta gente acá? Creo que te había dejado bastante claro que no.
Venimos a cambiar el planeta, venimos a cambiar esta casa, porque esa es nuestra misión. Señores hippies, ¿algo más que quieran aportar esta escena? ¿Algo más que quieran decir? Lo que nada, yo hay algo que quiero decir. La señora Brown, queremos demostrarle lo que es nuestra canción ritual. Que se unan y que adquieran toda la magia hippie.
cual me he juntado con gente loca, divertida, que me mostraron que viva la onda. ¡Disco! Thank you.
Da 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 da